Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Ha llegado el final. Este día estamos por finalizar ya lo que sería el módulo de Excel avanzado. Desde ya quiero felicitar a cada uno de ustedes por su dedicación, por entregarse en estas 4 semanas que hemos estado, de estarse conectando, de en algún momento no se pudieron conectar y han pedido permiso. Yo les agradezco porque eso quiere decir que ustedes han tomado este curso con todas, ¿verdad?, las expectativas de poder finalizar. Saben que hay bastantes que veo de los 24 personas que yo tengo, hay 5 personas que considero que no se van a graduar porque no finalizaron con todo lo que sería cada una de las secciones. Recuérdense que esto es algo que les dan a ustedes, y recuérdense que también si usted llega a perder esta oportunidad, no la va a volver a tener, ya que los de inglés corporativo lo que hacen es poderles dar como una beca donde este curso para cada uno de ustedes es gratuito. Y entonces es lamentable que usted haya querido ingresar a este curso, que se le haya dado la oportunidad y que no lo pueda finalizar. Pero bueno, agradezco a la constancia que han tenido para conectarse, su puntualidad. Este día pues voy a terminar unos 10 minutos antes para que nos podamos despedir. Les voy a pedir por favor que puedan activar sus cámaras para volverlos a ver y que queden en este caso igual acá grabado, ¿verdad? Que ustedes siempre pues estuvieron ahí conectándose con sus cámaras y haciendo siempre las consultas. Muy bien, miren, como siempre me han pedido que les recuerde, este curso se va a cerrar el 7 de noviembre y el 9 de noviembre, no sé si ya puede, pero si no, es la fecha que han colocado acá para que ustedes puedan descargar ya lo que sería su certificado. Hemos llegado también a la parte del examen final, solamente han quedado de los activos. 3 personas que quedaron con porcentaje bajo. Espero que entre el día de mañana, a más tardar el día domingo, si quieren volver a hacer la evaluación para tener en este caso un porcentaje. He visto también que la mayoría tiene 100%, qué bueno, porque recuérdense que ustedes pueden tener un 80%, que es el porcentaje que deben de tener en el aula virtual para que se les pueda dar su certificado. Pero igualmente felicidades a los que cumplieron el 100% de poder ir visualizando cada una de las secciones, las 4 temas que iban por cada una de las semanas. Voy a pasar a presentarles porque si no el tiempo, ustedes saben que se nos va bastante rápido. Voy a presentar como siempre o por última vez mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, como les vuelvo a decir, vamos a tener unos 10 minutos para podernos, en este caso, despedir. Y para ustedes creo que va a ser una finalización total porque estos serían los módulos que se tienen para la parte de Excel. Ahí solo que ustedes inicien ya con la parte de inglés. Pero de lo contrario, en la parte de Excel, este sería el último módulo que llega. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes los códigos básicos de programación para los formularios de usuario de Visual Basic. Quiero decirles que he tratado de poder construir todo lo que corresponde a los códigos, ya que si me pongo a hacer uno por uno, ustedes saben de que no voy a finalizar, porque son bastante extensos, entonces voy a tratar de podérselos explicar. Ya les envié el PDF que les dije el día de ayer, espero que lo hayan descargado, eso les va a ayudar mucho y adicional les coloqué una página
En esa página igual les va a ayudar para que puedan conocer un poco más de la parte de programación, para que conozcan otros tipos de código en los cuales nosotros podemos mandar a evaluar, ya que ahí se coloca o se tiene mucho la parte de condiciones, más para las funciones I y O. Sé que tal vez ese tema no se vio, que es una anidación que se hace con la función sí, pero sí en la parte de validación se recuerdan que les estuve explicando cuando nosotros validamos con la función y con la función O. También en Excel intermedio para los que estuvieron conmigo, traté también de explicarles un poco. Entonces, también los códigos tienen funciones con condiciones en las cuales a veces necesitamos determinar un valor para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Igualmente, en el documento PDF, ahí se encuentra la información. Voy a hacer esto pequeño. Vamos a hablar como de las palabras claves que ustedes deben de conocer para hablar un poco ya de la parte de programación. Dice acá, miren que objetos. En Excel cuenta con decenas de objetos que representan a todos los elementos que podamos imaginar: estilos, nombres definidos para gráficos, libros, hojas, rangos, ventanas, complementos y proyectos de Visual Basic son algunos de ellos. El objeto que actúa como raíz de todos los demás, del cual depende en este caso la tan llamada aplicación o application. Cuando hablamos en este caso de libros, ¿se recuerdan que cuando iniciaban ustedes Excel, a veces me decían documento o a veces ustedes decían documento? No, documento se le llama a un documento de Word, pero cuando nosotros estamos hablando de Excel, el nombre correcto, como nos deberíamos de dirigir, es libro. Entonces, dice acá, miren en la parte ya de programación que cada libro de Excel que hemos utilizado en calidad de usuarios, recuérdense que nosotros enfrente de una computadora nos volvemos usuarios, es la representación de objeto de Word. Partiendo del objeto de application, podemos acceder tanto a los libros actuales como a las propiedades de Active, en este caso de este libro, si estuviéramos diciéndolo en español, como a la colección de todos los libros abiertos, en este caso con la colección de Workbooks. Además de eso, miren, es importante reconocer también cómo en la parte de programación llamamos a hojas de cálculo. Dice que cada libro contiene una o más hojas de cálculo, cada una de las cuales tiene correspondencia directa a un objeto de lo que les acabo de hablar. En este caso, tenemos el worksheet. A través de este objeto, con sus propiedades y métodos, podemos acceder a todo el contenido que exista en la hoja. En este caso, en celdas, gráficos, elementos visuales, como los diagramas, tablas dinámicas, etc. Y cuando hablamos, en este caso, de los rangos, que también es otra palabra bastante clave, cuando nosotros estamos creando una base de datos, dice que un rango puede ser una celda, una fila, una columna o una agrupación de cualquiera de estos. El objeto, que en este caso nosotros lo nombramos como rango en español, en inglés, que en este caso, si lo digo mal, ustedes me corrigen que es range, es probablemente el objeto más frecuentemente utilizado en Excel. Y en la parte, en este caso, de Visual Basic, porque recuérdense que lo que nosotros hacemos es mandar a llamar un rango para obtener el objetivo de la celda donde se encuentra la información, y el día de ayer, pues, se los hacía ver. Entonces, con esta sintaxis, miren, que ustedes están viendo en esta pantalla, nosotros podemos hacer muchas referencias de rangos en las cuales podríamos incluir otras hojas. Entonces, si yo mando a llamar en este caso específicamente una hoja, recuérdense que el nombre en el cual
automáticamente lo reconocen y es por eso que yo le puse acá hoja 1 y quiero hacerles hincapié en algo. Los programadores, por ejemplo, yo tengo un compañero que está en la parte de programación y entonces, ¿qué pasa? Él no se preocupa por el nombre de la hoja. Él lo único que hace es crear hojas dentro de lo que es un libro de Excel y entonces desde ahí ya él se pone a programar si es una acción que él va a trabajar. Pero cuando nosotros estamos programando, nos olvidamos como de eso, de esas acciones para que ya podamos trabajar en la parte de programación. Entonces nosotros tenemos acá, miren, un código, llamémoslo así, en el cual mandamos a llamar una hoja y mandamos a llamar en este caso un rango. Ya ustedes ya saben que rango no solamente la selección, sino que también hace referencia desde el momento que estamos colocados en una celda. Entonces, tomando en cuenta, miren, estos conceptos que les he dicho siempre que es importante que nosotros vayamos a tomar la parte de lectura para poder conocer y más en la parte de programación. No era el objetivo en este curso enseñarles a programar porque programación es bastante extenso, pero sí enfocarme en estas acciones cuando trabajamos formularios que ustedes los puedan utilizar. Y con lo que yo les di, con esa información, siéntanse despreocupados porque lo único que van a necesitar es incluir, por ejemplo, cuántas columnas tienen de información, incluir el número, en este caso, de la celda que corresponde, tanto del nombre de la columna como del número de fila que nos encontramos. Y de ahí va cambiando, en este caso, la acción. También, si ustedes lo quieren en Word, con gusto también se los puedo proporcionar. Ya les dije que esos tipos de códigos es bueno tenerlos en un bloc de notas, porque con ellos, el bloc de notas, recuérdense que agarra dos acciones. Agarra lectura, en este caso general lineal, y agarra en este caso secuencia hacia abajo. Entonces, con ellos nosotros podemos ir agarrando los rangos de selección ya de bases de datos o de información que hemos creado para solamente colocarlos en Visual Basic según en este caso la acción que nosotros queramos hacer. Entonces, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro. Voy a iniciar con este. Muy bien. ¿Visualizan en este momento mi libro de Excel? Sí. Gracias. Recuerden que el día de ayer nos habíamos quedado en la parte en la cual nosotros podíamos colocar lo que era esta ventana. Le colocamos en este caso ya acá las acciones dentro de los comandos que tenemos acá. Y se recuerdan que, no me recuerdo si ya habíamos ingresado datos, pero si no es así, ya acá ya se encuentra la acción que habíamos hecho de cerrar. Voy a darle acá a cerrar y me voy a ir acá para la parte de Visual Basic. Voy a ir a buscar en este caso lo que sería mi formulario, que sería este que se encuentra acá. Y quiero que por favor visualicen las otras opciones que yo he colocado acá. Fíjense bien, por favor. Yo el día de ayer mandé a llamar lo que sería mi libro, o en este caso la hoja, que se llama ejercicio 1. Ustedes lo pueden visualizar acá. Acá está, miren, ejercicio 1. Y en este caso, nuestro rango o desde donde queríamos que iniciara el texto que teníamos era desde la celda A11, porque desde allí iba a colocarme en este caso la información.
Entonces, lo que le había pedido acá era que insertar en este caso siempre una fila cada vez que yo fuera colocando lo que sería la información. Si, por ejemplo, yo acá me hubiera confundido y yo coloco lo que sería A12, entonces me fuera colocando fila arriba y entonces la información abajo. Pero si eso llegara a suceder, no se preocupe. Recuérdense que eso es un texto, es un valor el que ustedes están colocando dentro de lo que sería nuestra tabla. Acá ustedes perfectamente pueden venir a solucionar, entrar a Visual Basic, entrar al formulario donde está representada, en este caso, los comandos o la información y colocar la celda que debería, en este caso, de accionar. Ahora bien, miren, nosotros podemos evaluar de diferente forma y ya les voy a colocar también acá la información que hace referencia para que vean que podemos trabajar de diferente forma. Por ejemplo, en mi caso, yo lo comprendo y entiendo mejor de esta manera, porque yo acá lo que le estoy diciendo es que acá, textbox 1, voy a iniciar con eso antes de colocar acá. Si ustedes ven, miren, se recuerdan que yo les dije que esto trae un nombre, cada uno de los cuadros de texto que se encuentran acá. Entonces, yo no les cambié, lo dejé como textbox 1, pude haberle colocado otro nombre. Entonces, esto necesito que me mande a llamar. Entonces, ahora que ya tengo acá, miren, lo que sería el rango donde iniciamos A11, pero recuérdense que acá lo que estoy haciendo es insertando una fila para que me vaya colocando la información. Pero ahora acá, miren, lo que yo le estoy diciendo es que en el rango A11 o en el rango B11 o en el rango C11, que corresponden a la celda, que son estas que se encuentran acá, estas. Miren, A11, B11, C11 y así sucesivamente, eso es lo que le estoy indicando, que realice o que coloque en este caso la información en el cuadro de texto que tengo acá, pero además de eso, que haga lo que sería una evaluación de la acción que está realizando. Tomen en cuenta ustedes acá, con la referencia de acción que tengo acá, que él me va a ir colocando esa información. Pero, ¿qué sucede? Que si yo coloco esa información, ella va a quedar allí. Cuando él venga y yo le dé, en este caso, al botón, esa información, cada vez que le dé clic al botón, él la va a seguir colocando. Entonces, no solamente puedo dejar lo que sería que me coloque información dentro de ese cuadro, sino que yo le debo también de decir que cuando él finalice o cuando yo le dé nuevamente clic, automáticamente, que en este caso es que es vaciar, o sea que me elimina el texto que se encuentra ahí para que yo pueda volver a colocar. ¿Se recuerdan? Y por eso fue que hice cada uno de lo que eran las macros para que ustedes visualizaran las acciones que igualmente sin tener formularios nosotros lo podemos crear. ¿Se recuerdan que cuando yo creaba la macro y me regresaba nuevamente donde se encontraba la información? Yo seleccionaba todas esas celdas y le daba en este caso delete o suprimir para que me borrara la información. Pero hablando en este caso ya de la parte de Visual Basic, él me permite que con este código, que en este caso sería vaciar, automáticamente cuando yo le dé clic al comando, además de colocarme la información en la celda del rango que yo tengo, me elimine y yo pueda seguir colocando, en este caso, la información. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan y que se lleven, en este caso, esas acciones
que podemos hacerlo de dos formas diferentes. Podemos trabajarlo solamente con macro y estamos trabajando la misma acción. Y podemos trabajarlo también acá con la parte de Visual Basic. Acá yo coloqué lo que sería información adicional en la cual Set Focus lo que hace es enfocarme la celda o colocarme en este caso la información correctamente. Con esto yo he finalizado la información que necesito o en este caso la acción que quiero que me haga ese comando o esa acción para que yo pueda obtener el resultado que quiero. ¿Y qué resultado yo voy a obtener acá? Voy a cerrar acá todo. Es que cuando yo ingrese y coloque en este caso acá información, voy a poner Camila, apellido Carillas, dirección Cuarta Calle Poniente. Departamento, pongámosle zona. Entonces, fíjense, miren, si yo no le hubiera colocado la acción en la cual va a realizar un vacío o borrar, en este caso la acción, cada vez que yo le dé ingresar datos o al botón ingresar datos, me va a estar colocando lo mismo. Si yo no hago a pie la acción, en este caso de borrar. Pero yo quiero que vean una diferencia acá, porque no es lo mismo que yo cierre y tenga que volver a estar ingresando, que era la acción que nos hacía, en este caso, el ejercicio que se encontraba en el aula. Pero yo quiero estar ingresando los datos y volver nuevamente a trabajar, porque hubiera tenido acá los datos. Si yo doy cerrar y yo nuevamente vuelvo a ingresar, obtengo en este caso la acción acá. Entonces, esa sería otra forma en la cual nosotros podríamos crear el formulario. Y es por eso que se encuentra en este caso también esta ventana que está acá o este formulario que nos abre de primero. Para que nosotros podamos en este caso cerrar, si no era la acción en la cual Genial. nosotros, dígame. O también podría ser que al momento de ingresar datos se cierre el formulario sin Se darle cerrar, cierre. sino que él solo. Ajá, podríamos hacerlo, pero quiero comentarle de que recuérdese que estos formularios tienen que ser entendibles para aquellas personas que nunca han ocupado eso. Entonces, yo recomiendo para estas acciones que lo dejen lo más sencillo y con vista para que las personas entiendan. Porque pónganse a imaginar que van a llenar una base de datos de personas, de un grupo de personas, si en ellos hay personas mayores de edad y la persona por error está dándole acá porque aquí usted ha dejado todo. Entonces, no. Nosotros, yo quiero que, y se los he dicho siempre, ustedes vayan pensando siempre en la persona que no sabe Excel. Y déjenlo lo más lógico, lo mejor que se pueda, en que sea entendible para esas personas. Y porque los formularios, la mayoría de veces se ocupa para esto que estamos viendo ahorita, para llenar información. Entonces, si la persona ve la palabra cerrar, entonces automáticamente ella sabe que está realizando en este caso lo que sería esa acción. Pero igual, ¿verdad? Recuérdense que acá ustedes lo pueden trabajar de la forma que ustedes consideren mejor. Ahora bien, miren, voy a cerrar acá. Eso era lo que teníamos para finalizar este ejercicio. Me voy a ir nuevamente acá. Me voy a ir para mi formulario. Y entonces nosotros tenemos acá la opción de ingresar datos. Me recuerdo que alguien me preguntó el día de ayer con la parte de lo que sería imágenes si podíamos colocar. Y sí, nosotros podemos colocar en este caso una imagen dentro de lo que sería un botón. Si yo me voy acá a Picture, quiero que se den cuenta que automáticamente me abre una ventana
la cual yo me voy a ir a escritorio, entonces yo tengo acá imágenes. Las imágenes tienen que ser JPG. Esa sería la extensión que Visual Basic reconoce para poder trabajar. Ya he trabajado con JPG, en algunos casos lo ha tomado, en otros no, pero la teoría recomienda que sean JPG. Entonces, yo puedo darle un clic acá a la imagen y quiero que vean que automáticamente, miren, ya se encuentra ahí la acción. Esa sería una forma, pero quiero hacerles una recomendación. Y cuando utilicen en este caso imagen, busquen imágenes con contexto. Por ejemplo, acá ingresar. Estamos ingresando datos. Para que en la medida que ustedes vayan construyendo, no solamente sea por poner una imagen, sino que concuerde con las acciones que ustedes están haciendo. Entonces acá, miren, yo he colocado esta imagen que busqué en internet, llamada en este caso ingresar, y si ustedes ven, miren, hasta hace la acción de la manita para que la persona sepa, por ejemplo, si lo quiero hacer por medio de imagen, que debe de darle clic ahí para poder ingresar. O fácilmente, mira, ahí está la manita, ahí dale un clic, y entonces la persona sabe rápidamente que puede colocar ahí ya o darle clic ahí para poder ingresar los datos que nosotros queremos. No sé si queda claro la forma de poder colocar imágenes a los botones. Hola, hola. Sí. Muy bien. Para los demás. Inge, una consulta. Adicional a los botones, se le puede colocar, por un ejemplo, a los cuadros de texto, a donde dice nombre, apellido, también imágenes. Esto de acá. No, a los de derecho, los color celeste. Esto de acá, sí, también. También se puede. Acá está. Ahí está. También podemos colocarle. Voy a colocarle este. Ahí está. También podemos colocar. Solo que recuérdense que para esta información que nosotros estamos colocando acá, no vamos a encontrar. Imagínense hacer búsquedas que diga nombre o apellido o dirección. Bueno, miren, les voy a dar una idea, ya que estamos viendo esto, tienen razón, yo una vez lo hice. Recuérdense que en Word igualmente están los cuadros de texto. Ustedes pueden crear en Word los cuadros de texto, colocar una imagen, ponerle, por ejemplo, el texto que ustedes quieran. Sí, ya me recordé, así lo trabajé una vez. Y dentro de Word, nosotros, a esas acciones, nosotros podemos guardarlas como imagen. Aunque creo que se guardan como JPG, pero recuérdense que dándole clic derecho, lo podemos abrir con Paint, y Paint sí reconoce la extensión PG. Entonces, también lo pueden hacer de esa manera. Sí, ya me recordé. Se me olvidó crearlo de esa manera. Pero sí, podemos hacerlo también de esa manera. Esa es otra forma, aunque lleva un poco más de tiempo, pero tal vez un día, ¿verdad?, que tenemos, ya que ustedes quieren empezar a practicar estas acciones, háganlo. Ya tengan los nombres, apellidos, guárdenlos en una carpeta, guárdenlos en Drive, en OneDrive, y les ayudaría mucho a poderlo trabajar de esa manera. ¿Queda claro esta forma de poder colocarlo? Sí, queda claro. Gracias. Gracias, Paula. Muy bien, entonces voy a cerrar acá. Ya ustedes se dieron cuenta la forma en la cual nosotros podemos, en este caso, mandar a llamar los formularios y poderlos crear, en este caso, dos formularios, ¿verdad? Aunque ya ustedes ya vieron con el ejercicio que estamos creando que no es necesario tener dos pantallas.
con una pantalla que nosotros tengamos, podemos en este caso crear lo que serían esas acciones. Muy bien, miren, déjenme primero pasar al otro libro, voy a dejar de compartir y este no voy a guardar porque no quiero dejarlo así. Este le voy a enseñar. Ya lo otro ya lo saben trabajar, pero quiero enseñarles esto. Si no, el tiempo se me va a ir rápido. Muy bien. ¿Se recuerdan que me dijeron que les, bueno, que les enseñara una forma de imprimir? Entonces, yo quiero enseñarles acá otra forma, miren, en la cual podemos colocar siempre con ActiveX desde acá y poder, en este caso, hacer una acción en la cual nosotros también podemos mandar a imprimir, pero ya con la parte de programación. Aunque yo les recomiendo, ¿verdad? Trabajar en este caso con macros, se nos facilita mejor las acciones para poderlo hacer. Yo ya tengo acá, miren, de referencia la opción en la cual yo voy a llenar los datos. Ya creo que ya les había enseñado este ejercicio de los primeros días. Entonces, al ir llenando, por ejemplo, acá vamos a poner beca en curso de Excel. He trabajado con las mismas acciones. Yo puedo darle acá salir, que era lo que les decía, que es como lo más recomendado, tener en este caso mi formulario y poder en este caso llenar la información y salirme cuando ya haya terminado el proceso de llenado de lo que sería mi base de datos. Pero quiero que vean ahora, miren, yo tengo acá la acción de imprimir. Hoy no lo voy a hacer acá, solo quiero que vean la ejecución que hace automáticamente antes de poderles enseñar, en este caso, cómo se ha colocado. Cuando yo le doy lo que sería un clic, quiero que vean que automáticamente con esta acción que yo he creado, ¿se recuerdan que cuando yo creé la macro para mandar a imprimir, primero realicé la acción de ajustar que era todo lo que me iba a mandar a imprimir? Ya, yo ya tenía el cuadro, se recuerdan que lo ajusté, y entonces hasta después creé la macro para poderla mandar a imprimir. Esa sería una de las acciones que se puede trabajar. Pero me voy a ir acá a la vista previa de impresión imprimir, y quiero que se den cuenta que yo no hice nada, sino que lo hizo el botón automáticamente. En el cual, miren, yo le pedí que con la acción que les voy a enseñar, igual, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden tomar como nota. Eso lo pueden utilizar en cualquiera, o sea, en cualquiera impresión de factura, de base de datos. Él va a tomar exactamente el rango de donde se encuentra la información que tenemos. Lo único que no va a aparecer ahí es el botón. Pero de ahí, todo lo que nosotros tengamos en esa hoja, créanme que ustedes van a poder mandarlo a imprimir. Entonces, quiero que se den cuenta acá en mi vista previa que ya acá, si yo tuviera toda la información, se fuera desplazando acá en toda la hoja. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Miren, me voy a ir para la parte de la pestaña de desarrollador y voy a ver el código. Y vean, miren, qué fácil el código. Tengo en este caso el Command Boot 1, que sería el botón que he colocado. Y acá, miren, recuérdense que nosotros mandamos a llamar, en este caso, ¿qué les dije que era el Word? Ajá. El workbook. Workbooks, ajá, es el libro, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, miren, yo le he dicho acá en la sintaxis que mande a llamar el libro. Que cuando lo mande a llamar, que haga la acción de selección. Es como que estuviera trabajando esto. Miren, voy a cerrar acá para explicar.
Es como que yo me hubiera ido a vista y yo le doy en este caso la opción de diseño de página. Y cuando nosotros colocamos el diseño de página o esta acción, quiero que se fijen, por favor, que él automáticamente él me ha seleccionado. Entonces, yo lo que le he dicho es que mande a llamar en este caso esta acción, o sea, lo que está interpretando la sintaxis, y que cuando lo mande a llamar, que me ajuste automáticamente mi hoja para mandarse a imprimir y que se pueda visualizar toda la información que se encuentra. No, documento no. Recuérdense que documento le llamamos nosotros a un documento de Word. Pero acá, cuando nosotros mandamos a imprimir, aunque nosotros tenemos una hoja, recuérdense que el libro de una hoja de Excel, automáticamente o internamente, ella se convierte en hojas. Si ustedes se dieron cuenta, yo me fui a la parte de vista y si yo le doy diseño de página, entonces él me está agarrando exactamente página por página. Yo sé que ahí tengo 1.048.576 filas, pero él lo que está haciendo acá es agarrarme el rango que corresponde a una página de papel, lo que yo aquel día metí para mandar a imprimir y que se visualice. Eso es el contexto que él está tomando en cuenta acá para obtenerme en este caso resultado. No me recuerdo si les coloqué, no sé si les coloqué esta sintaxis en el PDF y si no, revisan y con gusto me escriben. Yo soy siempre a la orden para poderlos apoyar. Pero acá, nuevamente, permítanme. Con esto, miren, ustedes pueden mandar hacer la acción en este caso de imprimir. Recuerden que estas acciones que les estoy mostrando es siempre con la consulta que me hacía la compañera, cómo mando a imprimir una factura. Las facturas se imprimen en este caso una vez. Entonces, yo le estoy diciendo acá que me mande a imprimir con la selección en este caso que tengo y que me realice la copia. Entonces, vean que acá igual lo podemos trabajar de las dos formas. Una, como se les enseñé, que para mí es como la básica, la fácil. Y esta otra, que es una sintaxis que si yo, por ejemplo, esto lo coloco en otra hoja, igualmente me va a servir. Porque al final él lo que está reconociendo es dentro del libro, en donde me encuentro, o la vista o la hoja que tengo activa, me mande en este caso a realizar la selección, todo lo que les acabo de enseñar, y que cuando yo mande a imprimir, me imprima toda. Toda la información automática. No sé. Genial. Entonces dijo que antes de mandar a imprimir hay que ajustar la página, No, ¿verdad? no. Ajustar la página era cuando estábamos con macro, que se recuerdan que yo la fui a ajustar y ya la puse cabal para poderla mandar a imprimir, pero acá ya no. Acá, la sintaxis que yo he colocado en este caso en la parte de Visual Basic me está haciendo todo esto. Miren, es como que yo me hubiera ido a vista. Le doy diseño de página. Perdón, le doy en este caso ver el salto de página. Y entonces acá él toma en cuenta hasta dónde llega en este caso lo que sería la información, porque parece que acá lo que hay son páginas. Si tuviera más información al lado derecho, me forma más páginas. Entonces, cuando él toma como esta captura de información viene, me regresa como que yo regresar acá y vean que ya me ha tomado los márgenes. Miren, ya está acá. Allá se salía un poco la palabra point, pero acá ya no. ¿Por qué? Porque cuando me manda a imprimir, me va a imprimir exactamente, miren, esto. Ya no le tengo que decir nada más. Esa acción lo que está indicando es que dentro de la hoja activa que me encuentre, donde se encuentre el comando para imprimir, realice en este caso la acción. O sea, de un solo. Va a buscar y mande a imprimir. Por eso les digo que esa sintaxis ustedes la pueden ocupar en cualquiera de las hojas o en cualquier libro. Solamente copian, pegan
y realizan la acción. Entonces, esta es, si hablamos en la parte de Visual Basic, es mejor, porque ya de un solo hace todas las acciones. Pero si la hablamos en comandos, con la parte de macros, yo también hubiera primero ido a realizar todas estas acciones y también mando a imprimir y es lo mismo. Pero esta solo copio, pego y ya me realiza la acción automáticamente. No sé si ahora queda claro. Hola, Inge, de mi lado queda claro, solo una consulta. En el dado caso de que yo tuviera en selección para mandar a imprimir más de una impresora, supongamos cuatro, ¿es necesario dejar antes en la macro la selección de la impresora o no sé si automáticamente se tomará? Me está hablando que mande a imprimir cuatro impresoras. No, en el dado caso que quisiéramos este ejercicio, pero yo hiciera, más bien, imprimiera un documento mediante esta macro y este ejercicio que estamos viendo, pero en mi trabajo yo tengo cuatro impresoras. No sé si se iría el documento a una en específica. Ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando usted manda a imprimir, debe de tener la impresora en la cual cualquier documento manda a imprimir con esa impresora. Y si usted, por ejemplo, quiere imprimir con otra, o automáticamente las cuatro imprimen el mismo documento. Fíjese que en el lado donde yo estoy de la empresa, lo que sucede es que todas están conectadas mediante Wi-Fi. Entonces sí, no se preocupe, ahora sí ya lo entendí, claro, manda imprimir de un solo todo, a las cuatro, hace la misma acción. Ah, ok. Ya le entendí de la forma que me lo está, de esa forma que me dice, sí, manda imprimir para todo. Y le voy a decir por qué hacía esta pregunta. Por ejemplo, donde yo doy clases, hay una impresora para 20 máquinas. Entonces, ellas automáticamente están mandando, pero acá es una impresora, ¿verdad? Para 20 máquinas. Entonces, de esa forma sí he trabajado esta acción, porque solo la colocan y todo lo que estén mandando a imprimir, ahí va saliendo. Pero sí, si se trabaja por medio, en este caso de red o de wifi, sí, automáticamente le va a hacer la acción. Muy bien, miren. Solo agregar que como hay dos bandejas de las impresoras, que es la bandeja la de abajo y la que está a un lado, que también al momento de hacer la macro y que nos ha pasado en nuestro trabajo, es que sí se puede seleccionar a cuál de las dos bandejas se tiene que ir la impresión. Sí, antes de mandar a imprimir, se puede pedir esa acción por el tipo de impresora que se tiene. Por ejemplo, ya el tipo de impresora que usted me dice, sí, ya son más profesionales, que tienen en este caso dos tipos de bandejas para mandar imprimir. Muy bien, pero gracias. Entonces, fíjense acá, miren. Todas estas acciones que les estoy explicando, yo no quiero irme. Yo sé que el ejercicio que teníamos el día de ayer, espérense, no voy a... Acá está. Déjenme compartirse, es que quiero enseñarles antes de irnos otra acción. Pero bueno, voy a tratar acá de explicárselo rápido. ¿Se recuerdan que habíamos creado estos botones en los cuales ingresábamos automáticamente? Vimos la referencia de lo que sería formularios y actividades. Pero además de eso, estos me mandan a llamar, en este caso, cada uno de los registros de datos en los cuales yo tenía acá, que serían estos, ¿miren? Ajá, estudiante, sí. Que serían estos que se encuentran acá. Acá ya están creados, pero si ustedes determinan la parte de programación, y por eso se los puse ahí en el documento PDF, son las mismas acciones.
pero ahora quiero hacerles acá y por eso he abierto, ¿dónde está? Quiero enseñarles acá este, miren. Con las acciones que yo he venido trabajando, que les he enseñado en la parte de programación, nosotros podemos trabajar y si ustedes ven, hace el contexto de evaluarme la información y de irla colocando acá. Acá lo único que les va a cambiar, si ustedes ya revisaron los códigos que la maestra tiene al descargar lo que sería la base de datos, es los nombres que se cambian. Y en este caso, las acciones con las cuales ella está trabajando por medio de la información que tiene en su base de datos. Pero por cada una de las acciones que nosotros tenemos acá, al final, miren, lo que nosotros necesitamos primero es evaluar. Segundo es vaciar esas celdas para que yo pueda seguir colocando información. Pero yo igual en el libro, en el documento de PDF se los he colocado. Cuando nosotros tenemos valores numéricos a los cuales nosotros queremos representarlos para que nos haga una función o una acción, tenemos que ocupar VAL, que sería una evaluación que está haciendo. Dentro de Visual Basic, en la parte de programación y hablando ya de lo que serían evaluaciones, es algo súper grande. O sea, me tardaría mucho poder que ustedes determinaran en qué momento podemos utilizar este tipo de funciones. Pero quiero decirles que la manera que yo he encontrado más fácil, que considero yo que me hace una evaluación al final para colocarme ya sea un código o que no se repita o que en este caso el dato que estoy introduciendo en el cuadro de texto sea el correcto, que precisamente se evalúe. Nosotros tenemos un código que eso viene desde la versión 97-2003, que es AND y OR, que es como que se viene siendo I y O. Y con esas evaluaciones, y por eso se los puse ahí en el PDF, ustedes pueden trabajar cualquier evaluación. Y lo mejor de eso es que ustedes lo pueden trabajar con comando. Porque al final, yo lo que quiero es un resultado que me dé, ya sea verdadero o falso. ¿Por qué? ¿Por qué necesito eso? Miren, me voy a salir de acá y les quiero enseñar esto para que puedan determinar lo que les estoy explicando. Miren, cuando nosotros queremos evaluar que la información, por ejemplo, para esta acción, que se recuerdan que les dije desde el primer día que les iba a enseñar a trabajar Cheatboxer, él lo que hace es que me muestra la información que yo requiero con los colores que ustedes quieran colocarles acá. Pero acá, miren, yo debo de tener una celda en el cual, si no está marcado el Cheatboxer, me dé falso. Pero si yo lo marco, yo necesito que me dé verdadero. ¿Y cómo realizo esta acción? Súper fácil, miren. Si nosotros le damos clic derecho acá y le doy en este caso formato de control, se va a abrir esta ventana. Yo tengo que tener una celda la cual va a evaluar y no es esta celda donde se encuentra el texto, sino que es la celda en la cual va a hacer referencia para que me dé un falso y un verdadero. Teniendo ya esa celda a la cual va a vincularse lo que sería una casilla de control, lo que hago es posicionarme, miren, me voy a salir de acá. Ya esta acción ustedes la saben trabajar para poder seleccionarlo. Y estando en inicio, si yo me voy a administrar reglas, por ejemplo, acá ya tengo todas las reglas. Pero quiero que se den cuenta, por ejemplo, la primera, lo que yo mando a llamar es lo mismo que les acabo de estar hablando. I y O. Por ejemplo, acá yo quiero evaluar I. Y entonces, ¿qué le estoy diciendo?
Le estoy diciendo que la celda, en este caso, parking, que es la selección de tipo que quiero que me busque, que si esa celda donde se encuentra este texto es igual a la celda donde he colocado la palabra que me va a hacer la casilla de verificación, que esta casilla que se encuentra acá, miren, esta sería la primera evaluación que me hace, o sea, que este texto sea igual a esta casilla. Si ella cumple esto, recuérdense que la función i tiene que ser verdadero, verdadero, para que me dé verdadero. Entonces, ahora sí, mandamos a llamar acá, miren, esta celda que sería L11. Y recuérdense que ella al final me va a tirar verdadero o falso, porque solamente la función i tira verdadero o falso. Yo puedo decirle acá que eso sea igual, por ejemplo, para la palabra verdadero. Puedo colocárselo acá. Pero si yo quiero, también puedo eliminárselo. Porque al final, si él cumple esto, me va a tirar en este caso la opción de verdadero, que es la que me incluye acá cada vez que yo marco la casilla de control. Y así ustedes pueden ir formando para todo. Miren, es lo mismo. C6, K12, L12. Solo que cuando ustedes van creando la sintaxis acá, recuérdense que acá está colocando automáticamente absoluto Excel. Entonces ustedes acá recuerden de que debe de quedar absoluta la columna relativa a la fila para que él se desplace hacia abajo en el rango que tengo seleccionado y que automáticamente realice la acción. De lo contrario, me va a mantener en una sola celda. Por eso acá lo único que hacemos es que o lo trabajamos a pie, colocando en este caso la acción nosotros, o seleccionamos automáticamente dentro del cuadro que tenemos seleccionado la palabra o la celda donde se encuentra la palabra. Lo único que deben de hacer acá es ir cambiando en no colocar absoluta la fila para que él busque en todas donde se encuentre lo que sería la información. Y acá automáticamente, miren, vean por favor todo el rango que tengo acá. Se puede visualizar, en este caso oficina, para todo. Y esto también es importante que ustedes lo conocieran. La parte de lo que sería casilla de verificación. Si ustedes logran, en este caso, interpretar que cuando nosotros tenemos bases de datos, poder visualizar la información en la medida que estamos trabajando, porque como vuelvo a repetirles, no solamente estamos trabajando con 10, 20 datos, como todos los ejemplos que les mostraba, sino que podemos estar trabajando hasta con 1000 datos. Y entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos que esa información que se encuentre acá, poderla tener a la mano con el color o con las acciones que nosotros queremos solamente revisar. Y vean que aquí me ayuda dos acciones. Me ayuda filtro para poder filtrar todo lo que corresponde, en este caso, a esa acción. Y mis casillas de verificación para que en ellas yo pueda obtener automáticamente esa información que quiero estar visualizando. ¿Puedo colocar acá un botón para que me mande a imprimir? Claro que lo podemos hacer. Y podemos realizar muchas acciones dentro de la parte de macro y dentro de la parte, en este caso, que corresponde a todos aquellos formularios que ustedes puedan ir creando acá. También, antes que se me olvide, quiero comentarles que cuando nosotros creamos formularios acá, y ya se los había dicho, pero es importante resaltarlo, que nuestro libro se va empapando de mucha información. Por eso, cada acción que ustedes hagan, siempre guarden. Siempre guarden. Porque puede llegar un momento en que tanto que estamos creando acciones que no le damos guardar, que se nos puede reiniciar y llegamos a perder todo. No sé si hay alguna consulta con esto que acabo de explicarles. Los checkbox son de ActiveX, ¿verdad? Sí, ActiveX, exacto. Acá se encuentran, miren, aquí están. Aquí están, controles de ActiveX. Así es, ahí se encuentran. Solamente, miren, para poderles enseñar, lo vamos a colocar acá. Y ahí
también podemos hacerlo de esa manera. Ah, no, 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 perdón, perdón. No, no, les estoy mintiendo. No, es de control de formularios. No, no es de actividades, es de control de formularios, perdón. Acá lo único, les aparece este nombre de casilla, miren, solo se posicionan y le dan suprimir. Para que él, ya acá, al darle clic derecho, le dan formato de control y entonces seleccionan la celda que ustedes quieran mandar, que haga referencia a la acción. Y entonces si yo la quito, por ejemplo, en este momento, se va a falso. Y si no, va a colocarse verdadero según lo que yo mandé a llamar y que lo cree en este caso con los colores de su preferencia. Sí, es acá en insertar controles, porque estamos trabajando dentro de una hoja de cálculo. Recuérdense, los ActiveX se trabajan para mandar a llamar todo lo que tenemos en Visual Basic. Y los formularios o los controles de formularios son los que se trabajan dentro de la hoja. Muy bien, miren, el tiempo se nos ha finalizado rápido. Traté de poderles explicar lo mejor posible. Sé que siempre van a quedar muchas preguntas, pero de mi parte yo siempre estoy a la orden para poderlos apoyar. Quisiera que pudieran activar sus cámaras. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes. No sé si alguien quiere decir algo ya en estos 2 minutos que nos quedan. Solamente agradecerle, ingeniera, por la paciencia y los detalles que ha tenido al tratar de darnos también aportes personales con relación a nuestro aprendizaje. Muchas gracias. Estoy a la orden, gracias. No sé si alguien más quiere decir. Dígame. También agradecerle por el hecho de tratar de facilitarnos las cosas con diferentes métodos y que pueda ser más, o que podamos captar un poquito más la idea, a pesar de que son cortas las clases, pero gracias por la entrega y pues espero que le vaya muy bien a todos. Gracias, gracias Javier, gracias por sus palabras. No sé si alguien más quiere decir algo. Muy bien, miren, dígame, Freddy. Sí, yo, Vanessa, muchas gracias por las clases, por el tiempo que nos ha dedicado y para estarnos aguantando con las preguntas pues, que nosotros hacemos. Yo de mi lado pues he aprendido mucho con estas clases desde el inicio hasta el avanzado y agradecerles y decirles a todos bendiciones, ya que este curso de Excel nos va a servir a cada uno de nosotros. Así es, gracias Fred. Yo siempre estoy a la orden, yo sé que acá está finalizando el curso, pero si ustedes me quieren escribir, si tienen alguna consulta, créanme que para mí será un honor poderlos apoyar y ayudar. Como les repito, sé que las clases son bastante cortas para mí, yo deseaba que fueran de 2 horas para poder seguirles explicando pues muchas cosas, pero sí. Traté de poderles explicar lo mejor posible, no confundirlos y poderlos apoyar siempre. Entonces, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por los que me están escribiendo en el grupo, perdón, en el chat. Nos despedimos acá. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A la orden.